todavía, bueno, dos cosas. Por un lado, claro, el modelo más éxito de Open Hardware y que es Arduino, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también es muy interesante mirarlo, ¿no? Y aunque se supone que alguien, vamos, que hay una comunidad que genera una economía, no sé si mercantil o de valor de uso, yo creo más bien, ¿no? Si usamos así categorías más de Marx, pero que vive la gente de, vamos, que hay mucha gente que yo creo que vive de eso, ¿no? Que no conozco ningún estudio específico, ¿no? Sí es interesante como los niveles de libertad, ¿no? Vamos, o los niveles en los que hay libertad, que también es, vamos, que habéis empezado a elaborar, pero claro, primero está el hardware. Hemos vivido con hardware propietario y seguimos viviendo. Lo que pasa es que curiosamente Windows o Microsoft, aunque sean los malos, los más malos de la película, uno de ellos, abrieron los clones, ¿no? Entonces, de pronto eso cambió radicalmente nuestra relación con los ordenadores, yo qué sé, en los mediados, finales de los 80 o principios de los 90, ¿no? Pues cualquiera se podía comprar, bueno, cualquiera que supiera, se podía montar un ordenador relativamente económico, ¿no? Luego, bueno, el software, como hemos dicho, pero luego aquí también están los diseños que sean libres, y los diseños puede ser el código fuente del diseño o el código paramétrico, que sería un diseño en el que tú puedes modificar el parámetro pero con una cierta facilidad, o los archivos de corte o de impresión, no sé qué, que hay como tú puedes liberar en distintas partes del proceso. Y yo creo que la clave es, vamos, y al final la clave es la propiedad o el acceso al uso de las máquinas, ¿no? Porque yo creo que todo lo demás es relativamente más fácil, pero ¿cómo accedemos al uso de máquinas que quieras que no son caras, ¿no? Y tener un espacio y unas personas que, bueno, que se ocupen del asunto, ¿no? Y ahí, pues yo creo que ahora mismo que sería o bien montarse un espacio cooperativo, ¿no? En el que mucha gente, como yo sé, como una huerta, como tú has dicho, algo así, de alguna manera haya una especie de crowdfunding por la vía que sea, o que fuera un equipamiento público, ¿no? Igual que había escuelas públicas y esas cosas hasta hace poco. Bueno, es un poco cuestionable, o bueno, yo creo que hablaremos ahora en la segunda parte de eso, ¿no? Pero eso sería interesante, claro. Luego otro problema de la libertad, que no se denuncia así normalmente desde el punto de vista del software, es que sea fácil, ¿no? Es decir, porque realmente hasta que no existió Ubuntu, pues Linux era para frikis, ¿no? aquí tenemos algunos. Aunque con el mayor admiración y respeto, ¿no? Quiero decir, porque montarte un Linux ahí, si no era un programador, te llevaba ahí toda la vida, que no funciona esto que lo otro, ¿no? Y entonces un poco, ahora mismo, pues claro, nosotros que venimos del mundo de arquitectura y tal, para nosotros es como relativamente fácil hacer un 3D, no sé qué, no sé cuánto, pero no es una habilidad que tenga todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, 1, 2, 3D, que es lo de, que es lo de Autodesk, sin conocerlo muy bien, pero la teoría es como que tú puedes diseñar cosas casi jugando, ¿no? Online. También muchas veces la libertad pasa porque tú puedas fácilmente usar algo, ¿no? Si no es una libertad política como la anuncia Stallman o lo que sea, pero sí es como más, tiene una dimensión de realidad de que sí, aunque es libre, pero si no lo puede usar porque tiene que estudiar 5 años, pues es más cuestionable. Ojo, bueno, es otro aspecto, ¿no? Y bueno, hay un poco, claro, tanto con Arduino como con el software, ¿no? Un poco, digo, con el hardware, sí, hardware, software, cuando nosotros comparamos mucho cuando se inventó los ordenadores personales, ¿no? En 170 y tantos, ¿no? Al principio no servían para nada, servían para hacer juegos, para que los frikis hicieran unos cálculos, no sé qué. Estaban fascinados, pero no hacían prácticamente nada. O sea, la primera gran aplicación era en juegos, ¿no? Y luego, hasta que alguien inventó la hoja de cálculo, y resulta que todo el mundo se podía beneficiar de tener un ordenador en negocios, en cosas privadas, en tal y cual. También la fabricación quizá le falta un poco
otro proyecto que teníamos era copiar, digamos, muebles de IKEA y ver realmente qué diferencia de precio hay y de calidad y de personalización, ¿no? Entonces, yo creo que todavía andamos buscando como aplicaciones en las cuales la gente, aparte de que sea guay tener algo fabricado digitalmente y con Creative Commons o con licencia libre o lo que sea, que de verdad sea como más útil hacértelo en un FabLab que comprártelo en la esquina de no sé qué, ¿no? También en realidad por Linux, para un usuario medio, es más una cosa de orgullo, ¿no? De estar en un entorno libre y contribuir, formar parte de una comunidad libre, así que no todo tiene que ser económico, pero como que hay bueno, que es un campo como muy abierto, muy, muy interesante, ¿no? Un poco la idea de con la invisible o con alguna otra colaboración con una comunidad sería la manera de empezar, ¿no? Con bueno, que lo vea la gente, que de verdad sea útil, que esté bien resuelto, que sea participativo, que sea genérico para que se pueda usar en otros sitios, ¿no? Como el concurso Caja de Herramientas, ¿no? Que hicieron hace unos años los de ACS y más gente, ¿no? Un poco, no digo mucho, ¿no? Pero sí, lo de que realmente, ahora veremos un poco el tema institucional, ¿no? Que realmente sean accesibles y que las máquinas las puedan usar todo el mundo, porque son más caras que los ordenadores, ¿no? Un ordenador relativamente puede tener mucha gente, ¿no? Pero estas máquinas necesitan como unir mucha gente para poder tener una máquina, ¿no? O una institución que la ataque, ¿no? Muchas gracias, muy interesante, pero yo quiero hackear un poco. Yo vengo del reciclaje, ¿no? de la remezcla, ¿no? De Hollywood, yo vengo del audiovisual. Y si estamos estudiando, o sea, la inflación que se genera, ¿no? Hice un curso de cine con Virginia del Pino, que era que no enciendas la cámara, ¿no? Ya está todo el detrito audiovisual, está todo. Que por qué no, si estas máquinas son tan costosas, ¿por qué no también os planteáis más un reciclaje? La ecología, no sé, yo lo que veo es eso, que utilidad y reciclar, si es que estamos llenos de mierda por otro lado, mejor, ¿sabes? Hay que mandarla a la luna, no sé. Que a mí se me queda, es algo maravilloso, pero se me queda como muy, un poco utópico a nivel de la vida práctica y eso. Que veo más interesante eso último que has dicho de reventar y qué. Mejor calidad y precio más, ¿sabes? No sé, yo lo que veo un poco es que, bueno, que a mí me pasa también con el cine y con todo, por eso me dedico simplemente a remezclarlo y a pervertirlo y a darle la vuelta a todo, ya lo que ya está hecho, ¿no? Por eso lo que... Es algo que lo he dicho ya, yo como de no ser las posibilidades de coger material reciclado y utilizar material reciclado en el RepRap, ¿ha habido alguna experiencia de eso? Material para impresión digital, sí es verdad que se está utilizando material biodegradable ahora, que viene de la patata, ¿no? El PLT. PT, que es un material biodegradable y que en vez de ser plástico que estamos produciendo, que es como funciona la mayoría de las máquinas, de la MakerBot y el resto de impresoras digitales, pues sí ya utilizan otros materiales, pues vemos cómo se puede imprimir de otra manera y eso. El tema del material, yo lo que confiamos los que estamos trabajando en esto es que la relación con los objetuales cambia. O sea que cuando tú te produces tu objeto, tú tienes el código para poder arreglarlo si quisieras, para no tener que buscarte, si te estropea una silla, te tienes que comprar una silla nueva, sino que te puedes comprar una parte de la silla que se te ha estropeado, tú sabes cómo funciona esa silla. Parece que a mí me resulta interesante por lo menos probarlo. Y claro, nosotros es que ahora mismo estamos probando todo esto. No sabemos cómo va a funcionar. Pero creemos en esa posibilidad. Después también hemos intentado trabajar con temas de reciclaje, pero por ahora no hemos tenido mucho éxito. Pero sí que nos planteamos pues, reciclaje del Zabaleto, el primer producto que hemos, todo, hemos intentado sacar con palet reciclado. La madera, en vez de sacar una madera nueva, pues reutilizamos y a ver qué tal. Ahora mismo nos ha resultado más costoso de lo que me hubiera costado hacerlo de otra manera, pero todo es
estamos en ese proceso. Sobre lo que el debate que también ha surgido antes, pues nosotros, como ha dicho José, somos arquitectos de formación, entonces nuestro trabajo realmente está mucho más volcado, sobre todo en el Fabla de Sevilla, en la creación de comunidad. Y la verdad es que es un proceso, yo creo que tenemos que seguir en él, ¿no? Y lo que tenemos es que incorporar gente que habla de esos otros caminos en torno al hardware libre, que, como se ha dicho, hay una comunidad bastante fuerte, sobre todo en impresoras 3D de bajo coste, o en software, sobre todo, también hay que hacer un camino también bastante importante. También en ver cómo esos repositorios, si creamos repositorios libres, abiertos, Thingiverse podría ser un sistema, pero es verdad que no tiene las condiciones, que a lo mejor debería tener un repositorio de estar ordenado, de ser accesible para cualquiera, porque otro tema importante, nosotros que estamos trabajando más en el tema de comunidad, es cómo se incorpora cada uno. La complejidad es... nosotros la estamos viendo bastante grande. Ahora el año que viene estamos preparando un curso ahí en la escuela para que la gente se forme y utilice las máquinas. Pues lo interesante aquí es como que haya gradiente, pero fundamental es que no haya 5 personas en Sevilla que manejen las máquinas, sino que haya 100, 200, esa exponencia de crecimiento de eso. Entonces vamos a ver qué tal funciona. Nosotros estamos como todos. Voy a leer un par de preguntas que hacen por el chat. La primera es, ¿se puede compaginar investigación de hardware libre, Arduino, y la docencia en talleres prácticos como medio de autofinanciación? Y la segunda es, ¿colaboración con centros públicos docentes? Yo creo que en principio sí. Ahora, lo que no sé si es muy viable es que los centros públicos docentes sean capaces de financiar algo hoy en día. De hecho, es algo que, bueno, básicamente el FabLab, sobre todo, bueno, cuando yo me incorporé hace 2 años ahora, la mayor intensidad de actividad que había era la formación, ¿no? Y lo sigue siendo, de hecho, ¿no? Entonces, creo que es lo que acaba de decir José. Realmente estamos en un punto en el que lo primordial es la formación, ya que a través de ahí es como se crea realmente comunidad. O sea, a nosotros no nos interesa ser los diseñadores de vuestra vida, creo que eso está como muy claro. Entonces, creo que lo interesante es que hay una serie de tecnologías y lo interesante es ponerla a disposición de todos, ¿no? Entonces yo creo que, es una de las vías más... El colaborar con centros públicos y sobre todo con centros de formación, no solamente, más allá de que sea una forma de autofinanciación o no, es que es vital. O sea, yo lo veo como algo vital. Si no se crea esta comunidad, no tiene ningún sentido. Lo que sí veo más cuestionable es que realmente sea viable financiarlo por ahí, tal y como están las cosas ahora mismo. Tener que como ir parando porque tenemos 2 presentaciones más. Yo quería hacer una pregunta, pero sé que ya no es una pregunta más. Si tenéis relación e interacción con el Open Source Ecology, que es otra red que trabaja temas de, bueno, desde otra perspectiva, pero bueno, la filosofía es bastante similar. Y si de caso luego una pregunta más y ya. Llama la atención una cosa que has dicho, eso de poder cambiar una pieza de unas sillas, una cosa anecdótica, pero no creo que eso de poder cambiar una pieza de una silla en lugar de comprarte una nueva. O sea, yo creo que eso es una línea brutal en el sentido de luchar contra la obsolescencia programada, que es como una alianza corporativista que conocemos todos y que mueve mucha conciencia, ¿no? Quizá por ahí también sería bastante importante mover y crear comunidad en contra de la obsolescencia programada, todo lo que puede aportar la fabricación, ¿no?, a través de FabLab. Bueno, conocemos un poco Open Source Ecology, pero tenemos que estudiarlo más, ¿no? Aquí los compañeros están haciendo la tesis doctoral sobre este tema y está en la agenda, pero la verdad que está un poco parte de todo pendiente, pero sí entiendo que hacen un trabajo muy interesante mezclando fabricación de máquinas, hábitat ecológico, ¿no?, y agricultura, ¿no?
pero es una asignatura, esto es un tema pendiente, ¿sí? Quizás antes, bueno, no sé, a mí el, ahora mismo como lo, la realidad que tenemos aquí es que el Fab Lab que hay, aunque luego hay talleres y hay máquinas por ahí, ¿no? Que porque sería otra línea de trabajo, está dentro de una institución en crisis, ¿no? Como es la universidad, que por un lado se habla mucho de transferencia, de tal y de cual, pero por otro lado la realidad es que es muy difícil y farragoso hacer colaboraciones, ¿no? El caso, no sé si es popular o no aquí, pero de la colaboración de Casa Invisible con Reina Sofía, ¿no? Parece un, podría decir, modelo interesante a investigar, ¿no? De cómo se podían transferir recursos y no sé si dinero y tal, ¿no? Pero a realmente que la universidad, que por un lado la estamos defendiendo mucho, ¿no? Como institución, como de educación pública, pero a la vez que muy problematizada, ¿no? Como, y en este caso, por ejemplo, que la innovación se produce mucho más en el límite entre lo que hay dentro, ¿no? Y lo que hay fuera, ¿no? Es decir, que la mayor parte de la gente que sabe de estas cuestiones son arquitectos, diseñadores jóvenes o investigadores, ¿no? Que van por su cuenta, y la mayor parte de, no sé, los profesores o del currículum regular están muy, muy por detrás, ¿no? Es decir, que esto es un tema súper marginal en la academia aquí, ¿no? Y esos modelos de, bueno, también intentamos de mezcla o de contaminación o de transferir recursos con más flexibilidad fuera dentro. No sé si vosotros también estáis metidos en algún proyecto de esto, ¿no? En Pumarejo o algo así, ha habido alguna colaboración, ¿no? O con la UNIA, ¿no? Que también, digamos, la Universidad Internacional de Andalucía, que quizás es un ejemplo sobresaliente de antes que lo de Sofía, ¿no? De este tipo de colaboración, ¿no? No voy a responder tanto a lo que ha lanzado el OFA, simplemente un poco por rematar, ayudarme un poco a rematar. Creo que primero felicitaros por la explicación y después sobre todo por la honestidad a la hora de plantearse la apertura de un proyecto que tiene su consistencia pero que se sigue preguntando su sentido en una comunidad. Y por ahí un poco quería cerrar, en el sentido de que tenemos que seguir creando espacios como este u otros y todo un ejercicio de comunicación a la hora de cómo crear esa comunidad o esas redes de comunidades, de manera que si yo en una comunidad como ejemplo Tramayol necesita algún tipo de soporte que vosotros podáis facilitar, no tengamos que irnos a otro lado. Sepamos que donde tenemos que preguntar primero son esas comunidades que tienen unos valores, una ética cercana a la nuestra, y es como vamos creciendo esa comunidad. Y igual que a nosotros como Tramayol, no hace falta todo el sistema comunicativo, porque a vosotros también lo podéis necesitar. Entonces, en medida que nos ayudemos nosotros, que la comunidad crezca en cuanto a que valoremos dónde están nuestros afines, ¿no? Y sepamos apoyarlos para que lleguen a nuestros fines también. Entonces, sí. Bueno, pues yo creo que ya dejamos paso a Carla, que ya tiene terminado su dibujo, así que...